Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos, como veis, aquí abajo a un decluttering. Me da hasta dolor decirlo, sabéis que para mí el maquillaje es una vía de escape. Es algo que me gusta coleccionar, que me gusta tener y que muchas veces utilizo, pues eso, como una manera de relajarme. Decir, uff, no puedo con este día, y me siento con mi maquillaje, lo miro, lo toco, imagino looks con ellos. Me gusta hacerlo. Pero sí que es cierto que con el tiempo, no sé si porque he ido cambiando, he ido madurando o porque soy más feliz, no lo sé, pero ya no necesito tanto esos momentos para mí con mi maquillaje, de evadirme y tal. Ahora quizá, pues viviendo con mi pareja, esos momentos los busco más en él, o ahora que tengo a Kuma, en Kuma realmente me siento súper bien con ella, y pues igual esos momentos de que antes utilizaba de decir, va, me voy a sentar aquí y voy a tocar mi maquillaje, pues ahora los utilizo yéndome, o sea, ahora esos momentos que necesito igual más de evadirme, lo hago yéndome con ella al parque o cosas así. Entonces ya yo misma soy consciente de que no utilizo tanto el maquillaje como una vía de escape como lo hacía antes. Igual es que estaba trastornada, no lo sé, pero lo hacía. Entonces ya no tengo tanto sentimiento de apego, podemos decir, con el maquillaje. Obviamente maquillo y ahí hago vídeos para YouTube, por lo tanto necesito tener producto, aparte de que yo me gusta maquillarme y me gusta para mí. Por lo tanto, no penséis que me voy a quedar con una base, un colorete, un bronceador, no, porque no va a ser así, porque me gusta el maquillaje, por supuesto, y porque además lo utilizo como modo de trabajo. Así que vais a ver que no va a ser de esas personas que me quedo con una cosa de cada cosa, o dos o tres, no. Pero sí que vais a ver que voy a deshacerme de bastantes cosas. En algunas categorías más y en otras categorías menos, porque en algunas categorías me da más pena o más tal que en otras. Por ejemplo, pongo una explicación. Pues máscaras de pestañas, probablemente con tener dos o tres que te funcionen te vale, porque al final son todas un poco iguales. Tú siempre vas a querer llevar las pestañas de la mejor manera posible, por lo tanto, con quedarte una marrón, una negra, una que te haga mucha pestaña y una que te haga más natural, vas a encontrar un poco todos los efectos que quieres. Sin embargo, en coloretes puedes llevar las mejillas de mil colores diferentes, entonces ahí deshacerte de cuesta más. Ese es mi modo de ver, para mí, ¿eh? Luego hay personas que igual no les gusta ponerse colorete y teniendo uno básico les vale. A mí, que el colorete me flipa, pues me gusta probar cosas nuevas, me gusta llevar las mejillas de diferentes colores, aunque luego siempre tiendas a llevar unos más que otros, pero me entendéis, me gusta más experimentar. Sin embargo, con las máscaras de pestañas, una vez que encuentras una que te gusta mucho, no sueles decir, uy, hoy me apetece llevar las pestañas menos bonitas, voy a ponerme esta máscara. No. Así que para mí hay cosas de las que es más fácil deshacerme que de otras. En el vídeo de hoy vais a ver cómo hago un decluttering de correctores y de bases de maquillaje. He decidido hacerlo solo así porque últimamente estoy haciendo vídeos súper largos y si seguía metiendo cosas me iba a quedar un vídeo extra mega largo. Así que prefiero ir haciéndolo por volúmenes, digamos, y en el vídeo de hoy vais a ver correctores y bases. Probablemente me veáis en todos los vídeos con esta pinta, pero bueno, quizá los grabe todos hoy incluso, pero bueno, quería ir poco a poco en vídeos más cortitos, que no hacer vídeos de 40 minutos que luego hay gente que es incapaz de verlos. Yo más o menos valoro que he quitado más o menos en cuanto a bases y correctores la mitad de mi colección. Tenéis que tener en cuenta que hay cosas que utilizo para maquillar, esas no están nunca dentro de mis cajones de la colección, siempre están dentro del maletín, pero las he sacado para que las veáis, para enseñaros lo que utilizo y demás, porque muchas veces me preguntáis además qué utilizo para maquillar. Entonces bueno, para que las veáis y tal, las he sacado. Y porque además me habéis visto hablar de ellas en el canal, me habéis visto que las he comprado tal, y podéis echarlas de menos al hacer el decluttering, que sé que hay gente que está ahí apuntando todo al dedillo, lo que has cogido, lo que no, lo que luego han vuelto a ver en tu cajón porque lo tenías para dar y al final por una cosa o por otra se te quedó ahí. Bueno, lo apuntan todo. Entonces, que sepáis eso, doy explicaciones, las explicaciones pertinentes para que entendáis todo. Yo, cuando digo que me he deshecho de la mitad de mi colección, no tengo en cuenta el producto que utilizo para maquillar. Dejando a un lado el producto que utilizo para maquillar, del resto que me queda, de lo que utilizo a modo personal, de ahí, en este vídeo, me he deshecho del 50%. Así que creo que no está mal y no me voy a enrollar más. Os dejo con el vídeo. Vale, vamos a empezar con los correctores. Perdonadme si el plano no es el más cómodo del mundo, se me ve el pijama y bueno, estoy aquí un poco espatarra, la verdad, pero es la única manera de que quepa el mueble, la cajita de los correctores y todo, y poder enseñaros. Tengo productos del Project Pan, ya sabéis, aquí tengo un par de correctores en el Project Pan, pero bueno, me los voy a quedar porque obviamente son productos que me he dispuesto a terminar y por lo tanto estos pues se van a quedar porque
porque estoy gastándolos y me lo he propuesto como reto y quiero que se queden. Vale, aquí tengo un poco de todo. Tengo correctores que están cerrados, correctores que están abiertos, correctores que utilizo para trabajar, para maquillar y que por lo tanto esos no se van a ir. Entonces vamos a ir haciendo un poquito. Para trabajar suelo utilizar mucho los Born This Way de Too Faced. Juraría que tenía otro, pero ayer no lo encontré. Quizá lo tengo en otro compartimento de la maleta de maquillaje y no lo encuentro. Los Born This Way de Too Faced, tengo el tono de estos dos, que me gustan un poco menos porque me da la sensación de que resecan más la ojera. De estos dos, pues tengo el tono Porcelain y el tono Nude, y es lo que os digo, me los voy a quedar porque los uso para trabajar. Y de los finos, que ya os digo que me gustan más porque me resultan más hidratantes, tengo el tono Light Medium y el tono Fairest, y también me los voy a quedar por el mismo motivo. Vale. Estos dos los he rescatado de un project pan que tenía hace tiempo, que me propuse hace tiempo y que no llegué a cumplir. Son el de Kat Von D, el Lock It Concealer de Kat Von D, y el de Clinique Beyond Perfecting Super Concealer. Este me lo he puesto hoy para probar y a ver, no me disgusta, pero lleva mucho tiempo conmigo y si no lo he utilizado hasta ahora, no lo voy a utilizar. Entonces este sí que creo que lo puede aprovechar otra persona y por tanto va aquí. A este de Kat Von D le queda súper súper poco, entonces no está para regalar, ni para vender, ni para nada, así que lo que voy a hacer es quedármelo e intentar terminarlo en estos meses porque le queda muy poco. Y es una pena tirarlo con lo poquito que le queda, pues ya lo aprovecho, me lo voy a quedar, pero ya os digo que este prácticamente está gastado. Para trabajar utilizo también esta paleta de Kryolan, y esta por supuesto me la voy a quedar porque me funciona muy bien para ese fin. Este por ejemplo es de Lacteon Paris, me lo enviaron, ni siquiera sé cómo porque ni siquiera me pidieron la dirección, un día me llegó, me lo dieron y ya está, me apareció en mi... en mi casa, en mi oficina, no me acuerdo cuando aquello. Su olor nunca me llegó a convencer y por lo tanto nunca lo llegué a utilizar demasiado. Creo que lo probé una vez y no me convenció, así que este, nada, lo voy a quitar. Estos dos también estaban en el Project Pan. Este de MAC directamente lo voy a quitar porque no es un corrector que me haya gustado nunca, es el Mineralize. No es que no me haya gustado, pero he tenido correctores que me han gustado mucho más y siempre me ha dado bastante pereza utilizarlo. Así que este directamente... lo voy a quitar, lo utilizaré para el Back to MAC y ya está, porque le queda muy poco además y no merece. Y este de Naked Skin de Urban Decay, pues bueno, lo mismo, le queda muy poca cantidad y bueno, pues probablemente lo quite también porque ya está súper seco y tampoco merece mucho la pena, así que nada, lo voy a quitar. La paletita Hypoallergenic de Belle, esta tiene 4 tonos y tampoco la utilizo, así que nada, voy a ver si otra persona puede aprovecharla. Esta paleta de Kryolan, esta sí que la utilizo muchísimo para maquillarme yo, esta la utilizo para mí. Tengo el tono salmón, el 1W y el... no sé cuál es otro, 46, puede ser, no me acuerdo. Estos tres los utilizo muchísimo, esta para trabajar en el maletín y esta para mí. Esto sí que me lo voy a quedar. Pasamos a este corrector de Skinfood en el tono también salmón, este me lo quedo porque veis que lo doy bastante uso, me gusta. Y sí, este creo que me puede apañar, este se queda conmigo. Kryolan 1W en suelto, se queda conmigo por supuesto, veis cómo lo tengo, lo utilizo muchísimo, es de mis correctores, precorrectores favoritos, se queda. Marc de Avon, no lo utilizo mucho, es el Nude Matte Cream Concealer en el tono Fair. Lo he utilizado alguna vez, pero muy poquito, tampoco me termina de matar, no es un corrector que digas que se me va la olla. Así que nada, también... que pase a mejor vida en otras manos. Este lo compré un poco con la idea de hacer de contorno, es el de Revolution, el Conceal and Define, en el tono C14, pero no sé en qué momento estaba pensando a mí que yo esto me iba a servir de contorno, no sé, que no sé, de verdad, no sé. No sé qué hacer, si dejarlo para el maletín por si acaso, nunca he maquillado pieles tan oscuras, pero bueno, por si acaso podría guardarlo, pero realmente, no sé, si viniese una piel muy oscura, preferiría quizá comprar un corrector de alta gama en este tono, que utilizar este, que es un buen corrector, ¿eh? Pero no sé, cuando voy a dar servicios y tal, pues no, no me gusta maquillar con maquillajes un poco de más alta gama y tal. Así que este creo que, no lo sé, lo voy a dejar en duda. Este de One Drop Coverage de Catrice lo voy a dejar, le estoy dando oportunidades y no me está disgustando, así que este se queda. Aquí tengo unos cuantos que están sin abrir, ahora vais a ver, este está sin abrir, este está sin abrir. Y estos están sin abrir, así que ahora veremos qué hacemos con eso. De aquí, tengo este de 24 horas de MAC, de la gama Studio Fix. Es este de aquí, es un marrón chocolate. Y mirad, creo que me voy a quedar con este. Es un pelín más oscuro quizá, pero creo que me voy a quedar con este, por si para el maletín.
y voy a descartar entonces este de Revolution y ya está. El otro de Revolution, el hermano ese, este. También lo tengo aquí, este es el C2 y este sí que me lo voy a quedar porque considero que es un buen corrector. Y este sí que me lo voy a quedar para mí, para uso personal. Al igual que el borrador óptico de Maybelline, que me lo voy a quedar para uso personal. Este de Wet n Wild, por ejemplo, lo voy a quitar porque no sé, es un corrector que no digo que esté mal, si no, no estaría aquí a día de hoy, pero no lo utilizo, siempre tiendo a irme a por otros correctores, entonces tampoco tiene mucho sentido que me quede con algo que no utilizo y sé que otras personas lo van a poder aprovechar mejor. Es el tono Light Ivory, así que se va. Estos tres que son así como en stick. Vale, con este tipo de correctores, perdón, me pasa un poco siempre lo mismo. No los termino de utilizar. Este es en verde y yo la verdad es que no suelo utilizar correctores verdes, y si necesitase alguno me iría antes a por el de la paleta de Crayolan, que es un verde un poco más normal, no este verde que parece fosforito, mirad. Antes me iría a por un verde un poco más natural como puede ser este. Así que nada, ya teniendo esta paleta y teniendo ese verde ahí, de este otro verde, de la gama Secret Tail de Belle, me voy a deshacer. No son malos correctores, pero realmente es lo que os digo, teniendo tanto no lo he utilizado casi nada. Que lo utilice mejor otra persona. De la gama Hypoallergenic de Belle, este es el tono 01, es un corrector también así en pincelito. Y lo mismo, soy de correctores con un poco más de cobertura y tampoco encuentro el momento de utilizarlo, así que también se va. Y lo mismo voy a hacer con este de Flormar. Es el Radiant Touch, es un poco tipo Yves Saint Laurent, o así lo querían un poco vender o enfocar. Es demasiado rosado naranja para mí, ¿me estáis viendo? Es demasiado rosado anaranjado para mí, así que tampoco me termina de convencer y también se marcha. Este corrector Salmón de Nabla es el tono 1.0 y no sé, no me termina tampoco de convencer mucho, no lo suelo utilizar. Si voy a por un corrector de este tipo, siempre me voy a por el de Skinfood o alguno de Crayolan. Sí que es cierto que este es un poco más fluido que esos, pero al final siempre tiro por esos, así que este se va a ir. Este de Huda Beauty se queda porque me encanta, es un corrector que me gusta muchísimo y me funciona súper bien. Me encanta que tenga aquí este metal para aplicar el producto, me gusta muchísimo este corrector y por supuesto se queda. Al igual que el de Tarte y el de Nabla. Estos dos se quedan junto, perdón, con el de Estée Lauder, con el Double Wear, porque me gustan mucho. Se quedan conmigo. Además, este de Tarte a veces también lo utilizo para maquillar, lo llevo en el maletín. Entonces, bueno, este de Tarte va un poco y va y viene. Así que, bueno, ese se queda. Vale, de esto. De aquí, estos cuatro, cinco de bote, se van los cinco. Tengo uno naranja de NYX, el que se llama C13 Orange, el C02 Fair, también de NYX, el C10 Yellow, también de NYX, o sea, color carne, naranja y amarillo, digamos. Estos tres se van a ir porque no utilizo correctores de este estilo en formato tarro, me resultan muy incómodos y no los utilizo, así que se van. Este W7, un poco lo mismo, es el tono Fair, y lo mismo, no digo que sean malos productos, pero yo no los suelo utilizar, así que se va a ir. Y el camuflaje de Catrice, así también como en cremita, también se va a marchar porque lo mismo, no son formatos que yo suela utilizar. Vale, me he limpiado la mano para poder seguir de lo que me queda aquí. Vale, estos digamos son los que están sin estrenar, no digamos no, son los que están sin estrenar y estos los que están estrenados. ¿Cómo está llorando? Porque quiere que la suba encima de mi regazo, no sé dónde, no sé dónde quieres que te meta, mi amor, si es que mira cómo estamos. Corazón, si no cabemos aquí. Uy, no llores, mi vida, que te quiero yo, pero es que no cabemos, mi amor, ¿dónde quieres que te ponga, en el coco? Uy, no llores, ven conmigo, no llores, mi amor, que se me rompe el corazón. Si me lloras, mira tu patita, es que no cabemos, mi amor, aquí, no cabemos, ¿no ves? Que no entramos, mi amor, ¿no ves que no entramos, corazón, que me lo vas a tirar todo? De los que tengo aquí sin estrenar, que os he dicho antes, este es el NC15 de los Studio Fix de MAC. Es el mismo que tengo en el Project Van, lo que pasa que en otro tono. Este me encanta y lo compré para sustituir a aquel porque es de mis correctores favoritos. Entonces este se va a quedar, por supuesto, lo tengo sin estrenar, pero se queda sin duda porque me flipa. Vale, ¿qué hago? El Healthy Mix de Bourjois se queda porque es un corrector que me gusta. Además, estoy viendo que me estoy quedando con bastantes cosas de alta gama. Bueno, este no es de alta gama, este tampoco. El de Nabla medio-medio. Pero bueno, hay cosas bastante caras y para haceros vídeos y así, pues está bien tener algo también un poco más low cost. Así que este de Bourjois se queda. Este que es el Secret Tail Level en el tono 01,
Me gusta muchísimo este corrector, la verdad, y pues lo que os digo, para tener opciones low cost cuando os grabo vídeos y así, creo que estaría bien, así que se va a quedar. Este de Physicians Formula es el Insta Ready Full Coverage Concealer. Me gusta, pero al final... Ojo, es que cubre un montón, es que me gusta mucho este corrector. ¡Ay! Lo voy a dejar aquí. Ahora pienso. Mirad, creo que es un poco rosita para mí, así que venga. Sí, lo voy a quitar. Es un poco rosa para mí, lo voy a quitar. Tengo el Pro Longwear en el tono NC15. ¿Es un corrector que me gusta? Sí. Pero no tiendo a utilizarlo porque... siendo sincera conmigo, me da pena quitarlo porque está sin estrenar, ya os digo, y es un corrector de MAC que vale dinero. Pero realmente no me disgusta, pero reseca mucho la ojera y hay correctores que me dan esa misma cobertura y me funcionan mejor realmente. Por ejemplo, mismamente este. También tiene una cobertura bastante alta, yo tampoco necesito una cobertura súper, súper alta y me funciona mejor. Entonces este, mira, lo voy a regalar, lo voy a vender, no lo sé, pero sé que otras manos lo van a disfrutar más que yo. Así que este, con todo el dolor de mi corazón, se va. Y todo esto está sin abrir. Tengo mis dudas porque... A ver, ahora mismo tengo todo esto y teniendo todo esto, ¿en qué momento voy a utilizar esto, no? Pero sí que es cierto que estos dos, pues eso, lo que os digo, para hacer vídeos de productos low cost, para probar cosas... Este es mate y este es healthy, o sea, healthy. Este es mate y este es jugoso, healthy glow se llama. Entonces, jolín, pues me gustaría guardarlos un poco por eso, ¿no? Pues para probar esa diferencia de mate y glow y para tal. Si luego no me gustan, siempre estoy a tiempo de darlos, pero es que ni los he probado. Entonces estos se van a quedar. Estos dos yo creo que lo mismo, se van a quedar por el mismo motivo, porque no los he llegado a probar. Y jolín, al final los compré para poder probarlos, poder dar mi opinión y demás. Entonces creo que estos dos se deberían quedar, porque no los he probado nunca. Y sin embargo este, que es el Liquid Camouflage de Catrice, es el 005 Light Natural, me encanta, es de mis correctores favoritos, pero está sin abrir. Entonces, teniendo todo esto abierto y esto sin abrir, ¿en qué momento voy a utilizar esto? Cuando acabe uno de esos, pero tengo mucho. Entonces, este que está cerrado y que está sin abrir y que una persona lo va a poder aprovechar, pues mira, este sí que lo voy a dar, porque aunque me guste muchísimo, puedo comprarlo en otro momento, cuando algún día se acabe todo esto, y creo que, pues eso, que otra persona lo va a poder aprovechar. Y como yo ya sé cómo funciona, ya sé la opinión que tengo sobre él, puedo hablar sobre él tranquilamente porque lo he probado muchísimo y demás. Este lo voy a dar y me voy a quedar con esos que no los he probado nunca. Quizá es un razonamiento ridículo, pero bueno, yo lo veo un poco así. Al final, haciendo vídeos de YouTube, necesitas probar cosas nuevas y esos no los he probado nunca. Así que me voy a quedar con esos y este lo voy a dar. ¿Cómo ha quedado al final? Vamos a poner aquí lo que me quedo, teniendo en cuenta que era una bandeja que no se podía ni abrir. O sea, ni cerrar, perdón. Esto es lo que me quedo sin abrir, digamos, sin estrenar. Esto está para estrenar. La paleta esta es el punto de inflexión. Y esto es lo que me quedo abierto. Para ir gastando y que lo veréis en futuros Project Pan probablemente. Esto abierto y esto cerrado. Esto va a ser lo que me quede. Y luego esto, que lo uso para trabajar, ya os digo, pero que este obviamente ni lo contéis porque yo esto no lo uso en mi día a día. O sea, esto es para trabajar y no influye en lo que yo utilizo para mí. Esto es lo que me quedo, son bastantes, pero teniendo en cuenta lo que tenía, no creo que esté mal. Y esto lo que voy a dar o voy a quitar. Creo que, oye, no está mal, ¿no? No está mal. Voy a hacer la cuenta de cuántos me he quitado y cuántos me quedo. Aquí hay 18 en lo que me quedo. Es una barbaridad. Es que este lo quitaría, pero es que para lo que le queda lo uso, ¿no? Digo yo. Bueno, y he quitado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Así que bueno, he quitado más de lo que me quedo, sin contar, digo otra vez, lo del trabajo. Y a mí me queda buen espacio para tener mis cositas mejor ordenadas. Vamos a ir con este primer cajón, que es donde yo guardo bases de maquillaje y primers. Está un poquito
mezcladito, porque tengo cosas que utilizo para maquillar, tengo cosas mías, bueno, tengo un poco de todo. Lo voy a sacar, lo vamos a poner aquí arriba y miramos. Aquí está el cajón. Veis que esto es un desastre. Mi cajón no suele estar así. Suelo tener el maquillaje muy bien organizado. Lo que pasa es que he metido todo lo del maletín de maquillar aquí para que lo veáis todo junto. Y claro, obviamente no entra, porque lo de maquillar de mi maletín yo jamás lo utilizo, nunca está en mi colección. Y por lo tanto no tiene un sitio asignado. Por eso está todo así un poco como remezclado. Digamos que de aquí para allá son bases y de aquí para allá son primers, pero vamos a ir poco a poco. Aquí he dejado las que utilizo para maquillar, para que directamente las identifiquemos y las pueda sacar. La Born This Way de Too Faced la utilizo para maquillar, la utilizo para los cursos. Tengo el tono Snow, el tono Light Base, el tono Sand, que es bastante oscurito, y el tono Vainilla. Estas cuatro se quedan porque las utilizo para trabajar, ya os digo. Lo mismo voy a hacer con estas tres. Tengo la Tinted Ole Ultra de Lancôme en tono oscurito, que se queda, ese es el tono 06. La Face and Body de MAC en un tono clarito, que esta se queda porque es para trabajar. Y la Aqua Nude de Guerlain en un tono bastante oscurito, es el tono 03. Y es bastante líquida y me gusta para esas personas que quieren una cobertura muy bajita y así. Así que estas tres se quedan por ese motivo, porque no las utilizo yo jamás en mi piel, son para el trabajo. Vale, aquí tengo, no sé si las podéis ver porque las tengo detrás, dos bases de Dermacol. Las tengo en el tono 209 y en el tono 208, y estas se van porque es una base que, aparte de que creo que estas dos no son mi tono, es una base que nunca ha terminado de convencerme. En muy poquita cantidad y para cosas muy concretas como un tatuaje, una mancha muy muy evidente, cosas así, bueno, pero son dos productos que a mí sinceramente no me terminan de enamorar. Les he dado oportunidades, no a este tono, pero no, se van. Vale, seguimos. La Bali Vainilla 020 de la Fresh Nude Foundation de The Body Shop. Esta la dejo porque está sin estrenar, la voy a dejar aquí. De la misma base de maquillaje, de la Fresh Nude, el tono 030 Sahara Light se va porque le queda muy poquito, es un tono oscuro para mí, se marcha. La de Huda Beauty, el tono vainilla 120B, se queda porque es una base que amo. Tenéis que tener en cuenta que mi piel está muy diferente ahora mismo, está muy seca, ahora no puedo utilizar productos como este, pero si en algún momento mi piel vuelve a su ser, pues es un producto que me gustaría utilizar, se queda. La Vanish de Hourglass la tengo ya... Nada, que se tiene que ir porque no le queda producto. Me da pena, pero se va. La Avon True Color, esta es en el tono 10, Warm Ivory. Es esta de aquí. Está sin estrenar y se marcha para ver si otra persona le da una oportunidad. No os he enseñado, perdón, las que tengo en el Project Pan. Son la Tint Miracle de Lancôme y la Fresh and Fit de Essence. Estas dos se quedan precisamente por eso, porque están en el Project Pan y estoy gastándolas. Watergate de MAC en el tono NW20. Esta la voy a dejar en el maletín, por la textura que tiene y así, la voy a dejar en el maletín, yo no la utilizo para mí, y es una base más liquidita que las otras que tengo en el maletín y tal, y esta sí que le voy a dar una oportunidad en el maletín. La Pro Longwear de MAC es una base que cuando tenía la piel más mixta no me terminó de convencer, la tengo en el tono NC20, y no me terminó de convencer, así que para el maletín creo que tampoco, porque tiene una cobertura demasiado alta para mi gusto, como para una novia, no sé, no es una base que me generase como muy buen feeling desde el primer momento, así que se va. Esta de The Body Shop está sin abrir, es la anterior que sacaron a estas, digamos que esta es la que vino después de este packaging, está sin abrir y no la he probado nunca, así que se queda, es el tono 01, es mi tono, así que se va a quedar, para ver si con la piel como la tengo ahora más sequita y tal, me viene bien. La Fit Me de Maybelline, Matte Poreless, en el tono 100. Pues me da pena porque a esta base no le he dado muchas oportunidades, porque claro, con la piel como yo la tenía antes era una base que me podía venir bien, como la tengo ahora no, pero tenerla aquí guardada para cuando vuelva a tener la piel mixta, que quizá no llegue nunca ese día, no lo sabemos, pues creo que no termina de compensar, y tengo muchas bases además, así que bueno, creo que es mejor que la dé y que otra persona la pueda aprovechar. La base HD Liquid Coverage de Catrice en el tono 010 se va a ir porque le queda súper poco, ahora mismo no la puedo utilizar y cuando, si algún día recupero mi piel mixta, pues no me merece la pena tenerla guardada aquí para el culito que le queda, así que se va. Aquí se me ha colado una porque esta de Yves Saint Laurent la tengo también siempre en el maletín, es el tono BR20, es la Teint Touche Clac y esta también está siempre en el maletín, así que la dejo en el maletín. De momento me he quedado con tres
y dos porque están sin abrir. Vamos, de momento me he quedado con la de Huda Beauty. Una que sí que me voy a quedar es esta, la de Kiko, que os enseñé en un vídeo hace poquito de compras, que os dejo enlazado por aquí, os saldrá creo a vosotros. Esta sí me la voy a quedar porque es muy nueva, me la he puesto 3 veces creo, y jolín, estoy probándola, es para la piel que tengo ahora y sí, esta me la quedo. La Healthy Mix de Bourjois es una base que no sé, es como que nunca he llegado realmente a conectar con ella. Quizá porque mi piel mixta no la aceptaba bien. Ahora que la tengo más seca, voy a probarla, voy a dar una oportunidad y voy a ver si ahora me funciona mejor, se queda. Esta de Nabla es el tono L10. La compré porque hablaban súper bien de ella, la close-up de Nabla, tal cual. Y a mí, sinceramente, es una base que no me ha terminado de convencer. Me la podría quedar, porque es súper fluida, me la podría quedar para aclarar otras bases o cosas así. Pero realmente ya tengo productos para ese fin, entonces, sinceramente, con los pocos usos que tiene y tal, creo que se va a ir. No sé si venderla, si regalarla a alguna amiga, creo que no tengo ninguna amiga tan blanca. Es que mirad esto, es que casi me la podría dejar aquí para algún carnaval o alguna cosa así, porque es que no sé a quién le voy a dar yo esto. Bueno, de momento yo creo que no lo sé, es que no voy a encontrar nadie que le valga esto. Y a lo mejor para algún carnaval o así me viene bien, pero es que se va ahora sí. Estamos aquí para quitar cosas que no utilicemos, se va. Esta, la de Vichy. Esta base no la he probado todavía, está sin abrir. La Vichy Taint Ideal, lo mismo que esta de Lancôme, la Taint Regener Lift. Por lo tanto, estas dos se van a quedar para que les pueda dar una oportunidad. Ya os digo que están sin abrir, porque son como bases para pieles un poco más más sequitas, como la tengo yo ahora. Esta quizá igual debería irse para el maletín, porque es un tono que para mí creo que ni me va a valer, y seguro que es una buena base para pieles un poco más maduras. Esta creo que la voy a dejar para el maletín, sí, porque creo que quizá las clientas puedan darle mejor uso que yo, y yo me voy a quedar con esta de Vichy porque veo que es un tono clarito y creo que esta me puede ir bien, y la dejo aquí en las de sin estrenar. Flormar Stay True Face and Body Foundation. Esta base está sin abrir, la veo súper rosa para mí, no sé por qué la compré. Es el tono 01 Porcelain, está como veis con el precinto, no la he abierto. Es una base muy fluida, tipo Face and Body. Y no sé, quizá como tengo la piel ahora más seca y tal, me vendría bien, pero realmente tengo otras para ese fin, yo creo. Así que se va a marchar. Aquí tengo algunas sueltas, vale, ¿por qué? Porque estas estaban en un project pan. Entonces, a esta de MAC, la Lightful, le voy a dar una oportunidad porque le queda bastante y, bueno, como tengo ahora la piel más seca, podría funcionarme. Le voy a dar una oportunidad. Estas dos las voy a retirar. ¿Por qué? Porque a esta le queda nada. Me gusta mucho esta base, aquí parece súper oscura, pero cuando la extiendes en la piel, coge un tono más clarito y queda muy mona. ¿Por qué la voy a retirar? Porque como tengo la piel ahora mismo, no me va a servir bien, y para el culito que le queda, no me merece la pena dársela a nadie y tampoco guardarla meses para... Es que creo que está como por aquí, ¿eh? O sea, creo que le queda eso. Ahora al tenerla tumbada, pero vamos, que le queda para 2 veces. Entonces, estar guardando una base para 2 días no me merece la pena. Y la One and Done esta de Urban Decay no me terminó de convencer nunca. No estaba mal, pero tampoco me flipa. Le queda súper poco, ya veis que está súper apachurriada ya. Y la voy a quitar también, porque es que no me merece la pena estar guardándolo para lo poco que le queda. No me merece. Así que estas dos se van a ir con todo el dolor de mi corazón. Se van. Vale, seguimos. Madre mía. No sé ni por dónde empezar. Vale, Mass Factor Miracle Touch. Esta base que es... Uy, así como para untar. Es una base que en su momento me gustaba mucho. Mirad, es bastante cubriente y en su momento me gustó mucho, pero ya no utilizo bases de este estilo. Uy, está súper derretidita. Ahora tengo la piel de otra manera y creo que no la voy a utilizar. Entonces realmente tiene aquí la esponjita. Creo que no la voy a utilizar mucho. Creo que está bastante nueva. Me la habré puesto 3 veces. Y creo que otras personas van a poder aprovecharla mejor. Así que esta se va a marchar. Me da pena porque me hubiera gustado aprovecharla cuando tenía la piel mixta. Ahora no es el momento. Pero podía haber aprovechado y no lo hice. Entonces ahora sí, chica, pues fuera. Fuera. Se va. No me voy a estar guardando cosas por pena, porque por pena entra la peste. Así que se marcha. Estudio Fix de MAC en barra, por supuestísimo se queda. Ahora mismo con la piel como la tengo no la puedo usar,
pero espero que llegue un momento en el que sí. Así que esta se queda. Milani Concealer Perfect 2 en 1 Foundation Mask Concealer Light Natural en el tono 00. Esta se va a ir, creo que tiene un uso, 2, 3, por ahí, no tendrá más. Y es una base que, bueno, no está mal, pero tengo mucho. Es que tengo mucho, o sea, me voy a quedar estas que están abiertas, estas cerradas. Y aquí tengo mates, tengo jugosas. Entonces es que no necesito más. Esta está casi sin utilizar y otras personas la van a poder aprovechar más. Así que esta se va. Esta de Neutrogena Healthy Skin Liquid Makeup es para pieles, para conseguir luminosidad y así. Además lleva una protección solar del 20 y no la he utilizado mucho, sobre todo por eso, porque es para pieles un poco más secas que la mía. No he llegado nunca a tenerla seca, más que ahora con el tratamiento. Así que esta, pues sí, me la voy a quedar y le vamos a dar una oportunidad a ver si no, siempre estamos a tiempo de sacarla. La Photoshoot W7 creo que me la voy a quedar un poco por lo que os he explicado antes, porque aquí ahora mismo me estoy quedando con estas tres cerradas que son para pieles como un poco darles luz. Y de lo que tengo aquí, para pieles para cuando la tenga grasa, me estoy quedando prácticamente sin nada. La de Huda, la de MAC y poco más. Entonces tener algo low cost para esos casos y tal está bien. Así que tanto esta como esta de Essence, que es un poco para lo mismo, para conseguir así piel mate y demás, pues me las voy a quedar porque encima son low cost y para poder hacer vídeos y enseñar un poco todo tipo de opciones está bien. Con esto, ¿qué hacemos? Esta de Sensei Fluid Finish le queda como la mitad. Para regalar no está. Y es una base que con la piel como la tengo ahora me puede ir bien. Así que esta me la voy a quedar para ir terminándola y probablemente la veáis en el próximo Project Pan. Porque ya que está abierta la quiero gastar. De aquí, la Nude Liquid Powder de Belle se marcha. No es una base que me haya terminado de convencer. Además es súper blanca, tengo el tono 01. Y no, hay gente que sé que habla muy bien de ella y tal, a mí no me ha terminado. Así que esta se va a ir, por supuesto la limpiaré, pero esta se marcha. Estas dos, la Total Control de NYX creo que se va a quedar, porque me gusta para cuando quiero una cobertura extrema en alguna zona, para cuando tengo la piel mixta, por supuesto, se queda. Y la Core Perfect de L'Oréal, creo que se va a quedar para que le dé una oportunidad, porque la utilicé, no me termino de convencer, pero hay gente que habla súper bien de ella, así que tengo un poco curiosidad de si a mí me, no sé, de ver si con la piel como la tengo ahora me puede funcionar o no. Así que la Core Perfect de L'Oréal se va a quedar. Así que estos son, bueno, a ver, esta es una mini cover cushion de Pokémon, es una base de maquillaje. Esta me la voy a quedar por friquismo, porque me parece bonita y me parece cookie, pero es oscura para mí. Lo que pasa que me parece muy graciosa y por eso se va a quedar, no porque realmente le vaya a dar mucho uso. Y esta es la Tint Idole Ultra de Lancôme en formato cushion en el tono 01. Esta por supuestísimo se queda para cuando vuelva a tener la piel mixta, porque me encanta esta base en formato líquido y en el cushion seguro que también está genial. Así que esta se queda. Por lo tanto, ¿con qué me he quedado? Me he quedado con estas dos. Las vamos a poner así, es que no sé cómo ponerla. Y para la piel se quita como la tengo ahora, me quedo con la de L'Oréal, con la de Sensei, esta de Bourjois, que bueno, yo creo que está un poco en el medio de los dos tipos de piel, pero bueno, la dejo aquí. Neutrogena, Kiko, que es nueva. Y estas tres que están sin abrir, dos de The Body Shop y una de Vichy. Estas. Y esta de MAC, que es un poco más bien una crema con color, más que una base. Y me quedo para cuando vuelva a tener la piel mixta, si vuelve, la de Huda Beauty, la de W7, la de MAC en Stick, y estas dos de NYX y de Essence, que son bastante cubrientes para pieles grasitas mixtas. Así que me quedo esto. ¿Cuántas bases hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, aquí hay 16. Son unas cuantas, pero tened en cuenta que mi piel está muy diferente, que hago vídeos para YouTube, que necesito cosas caras y cosas más baratas para tener una amplia tal. Entonces, dentro de lo que, creo que no está mal en cuanto a bases de maquillaje. Vamos a ver las que he retirado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 14 y 15. Quizá tendría que haber quitado alguna más, ¿eh? Quitar 15 está muy bien, pero quizá tendría que haber quitado alguna más. Pues mirad, de estas dos, que son las dos muy del estilo, porque esta la reformularon y pusieron esta para quitaron la plateada para poner la negra, pues igual la plateada la quito y me quedo con la negra porque al final es una fórmula parecida. Y ya está, esto ha sido todo. Creo que me podéis decir aquí abajo en comentarios qué opináis, qué pensáis de lo que acabo de hacer. Pero sinceramente creo que no me he portado del todo mal. He retirado muchísimo producto. En correctores, lo he metido en unas ensaladeras porque no sabía dónde meterlo. En correctores se me ha ido todo esto. Y en bases de maquillaje, todo esto. Así que creo que, oye, no está mal para cómo soy yo con el maquillaje. Creo que no está mal. Pero cada vez estoy más convencida de que hay que practicar un poco. Mi hermana siempre dice que mi cuñado practica el desapego, que cuantas menos cosas mejor. Y a ver, yo soy bastante no materialista, en el sentido de que necesite tener cosas o que quiera las cosas más caras o que me importe que las personas me hagan regalos, no en ese aspecto, pero sí que es cierto que me cuesta un poco deshacerme de cosas porque me traen recuerdos o cosas así. Es verdad que me da como pena a veces deshacerme de cosas, pero quiero también practicar un poco, no rollo minimalismo de tener una base, un tal, un cual, pero sí que quiero trabajar un poco el no tener ese apego a las cosas materiales que al final en la vida no nos aportan nada. Y ya os digo, pues lo que os decía en la intro del vídeo, ¿no? En vez de tener el maquillaje como vía de escape, pues tengo a mi perra o tengo a mi novio o yo qué sé, otras cosas que son muchísimo más beneficiosas para nosotros, para nuestra salud mental, que el hecho de acumular por acumular. Aún así es lo que os decía también en la intro, me he quedado productos, habréis visto por ejemplo que en las bases me he quedado bastantes porque, a ver, una persona dirá 15 bases es una barbaridad, y lo es, pero tienes que tener en cuenta dos cosas. Una, que mi piel ahora no está como ha estado siempre. Si estuviera como ha estado siempre, de todas las bases que me he quedado rollo luminosas, las podía haber quitado. Y además, lo que os decía antes, necesito productos de gama alta y necesito productos low cost, porque grabo vídeos para vosotros. Hay gente que prefiere vídeos de productos de alta gama, hay gente que prefiere productos low cost. Creo que en los dos ámbitos, tanto low cost como alta gama, se pueden encontrar verdaderas joyas. Entonces me gusta moverme en rangos de precio diferentes para todo tipo de bolsillos y para todo tipo de personas y para todo tipo de gustos. Por eso también me quedo quizá con más de lo que necesite para uso personal, pero que sí lo necesito para hacer este trabajo. Así que nada más. No me enrollo porque sé que soy muy pesada cuando me pongo. Así que os voy a mandar un beso gigante, gigante, gigante. Muchísimas gracias por estar ahí. Sé que son vídeos que me habéis pedido muchísimo, así que espero que lo disfrutéis, porque puede que esta situación no vuelva a darse en años. Espero que esta situación no vuelva a darse en años, porque espero, de verdad, espero y cruzo los dedos por no volver a llegar a esta situación de acumulamiento. De verdad, os lo digo, de verdad. Que os mando un beso gigante, que os dejo en la cajita de información lo que llevo puesto, que os quiero mucho, que no cambiéis nunca y que nos vemos súper prontito en un próximo vídeo. ¡Chao!